Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde usted podrá enriquecer muchísimo sus conocimientos con función a Microsoft Access en adelante, 2007 para arriba. Bien, estamos empezando el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el BET Project número 32, módulo usuarios entrega 12. Aquí vamos a mirar rápidamente cómo vamos a cuadrar la parte que corresponde a los elementos cuando se cargan, que los formularios que quedan detrás se puedan cerrar. Entonces vamos a empezar. Entonces, cargamos aquí nuestra base de datos BET Project. Listo, ahí en este momento nuestra base de datos BET Project como tal está con el panel inicial. ¿Listo? Si hacemos aquí un clic derecho y le damos vista a diseño, vamos a encontrar que es el panel inicial. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos tomando cualquiera de los elementos, vamos a revisar uno por uno. Entonces empezamos con FMDA usuarios. Hacemos un clic derecho y vamos a la vista del diseño. Entonces aquí el botón cerrar, que es este que tenemos acá, ver acá, hoja de propiedades, procedimiento de evento. Cuando nosotros lo cargamos, vemos que dice: ábrese el panel inicial y ciérrese el FMDA usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, significa que esta misma información que está aquí debería de estar presente así en la mayoría de los otros formularios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar ahora el formulario. Acá le decimos que no. Vamos a mirar el formulario aquí. Vamos a tomar usuario mejor. Entonces, empezamos con FMCS usuario. Clic derecho y vista diseño. Bueno, aquí donde dice cerrar formulario. Entonces, empezamos por cuadrar estos dos botones, que el formato a nivel del color es exactamente este color naranja oscuro que está acá. En función al diseño, a la parte de hoja de propiedades, a formato, donde dice color al mantener el mouse, color al mantener el mouse ahí. Le vamos a poner este color naranjita suave. Este color, listo, para que quede listo. Luego, entonces, este botón que se encuentra acá, que dice cerrar formulario, vamos a decirle eventos, procedimiento de evento. Entonces, vamos a mirar lo que está escrito acá. Dice que se cierra el formulario. Listo, se cierra el formulario. Ok. Entonces, cuando se cierra el formulario, él simplemente regresa al anterior formulario. Perfecto, no hay ningún problema ahí. Bueno. Clic, guardar y cerrar. Bueno, este que tenemos acá, que se llama FMCS Usuarios NB. No tiene nada aquí que hacérsele, entonces cerramos acá. FMDA, ya lo vimos, el FMDB usuarios, clic derecho, vista diseño. Entonces acá también le hacemos la misma situación. Vamos a ir a formato, activamos aquí el color. Aquí el color es, para la letra es el color negro. Vamos a diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos a formato. Entonces aquí donde dice color al mantener el mouse, abrimos acá y le decimos el color naranja, que es este que tenemos acá, y cerramos. Wow. Miramos el botón de cerrar formulario que está escrito en él. Entonces, en él está escrito que se cierra el panel, se abre el panel inicial y se cierra el FMDB usuarios. Perfecto, ahí está, ok.
Bueno, entonces, ahora, FM usuarios, vista diseño, FM usuarios. Entonces, acá, a través de la lista y dentro de la programación de ese cuadro lista, entonces decimos que cuando FM da usuarios se abre, ¿qué es lo que tiene que cerrarse en ese momento? Se debe de cerrar. Entonces el do CMD close hace for coma entre comillas, lo que se debe cerrar es el panel principal se cierra, ¿no? Porque de hecho aquí en ese momento, cuando se abre el panel principal, se cierra el panel principal, ¿sí? A ver acá. Si yo abro aquí el DA, no, dejémoslo así como está, dejémoslo así más bien. Pero a ver, revisamos qué cosas tenemos acá nosotros puntualmente acá. Vamos a salir de aquí un momento. Cerrar. Bueno. Vamos a salir de acá. Entramos a BPROJECT. Entonces, aquí se le dice, quiero realizar una labor. Listo. Entonces, aquí entramos al administrador, que en este caso es Jiménez Carlos. Escribimos 9112, le damos un enter, escribimos 123. Le damos un enter, ahí estamos en el menú principal. Cuando entramos a usuarios, entonces si vamos a dar de alta, al dar de alta, obviamente que él nos va a sacar y nos va a llevar nuevamente al panel inicial, ¿sí? Entonces acá simplemente le damos un clic, otra vez acá buscamos a Jiménez Carlos, 9112. 1, 2, 3, le damos un enter. O sea, vuelve y se abre simplemente el menú. No se abre ni dos veces ni tres. ¿Listo? Si vamos a consultar y tomamos uno, salimos de acá y simplemente hemos quedado nuevamente en el menú de usuario. Si entramos por actualizar y le dimos, acá nos toca cuadrar estos botones que están acá. Le decimos cerrar, entonces él vuelve y nos lleva al panel inicial. Entonces vuelve acá, nuevamente, Jiménez Carlos, 9112, 123, listo, ahí está. Si vamos a entrar a dar baja, entonces al salir, él nuevamente nos vuelve a llevar al panel inicial, ¿listo? En esa parte sí está correcta porque debe quedar así, o sea, debe quedar registrada la entrada de lo que se está haciendo. 9112. 1, 2, 3, listo, ahí estamos. Bueno, clic derecho, cerrar. Vamos. Aquí cerramos este. Entonces, si por ejemplo, ¿sí? En este caso, acá vamos a mirar, por ejemplo, otra vez los usuarios. Usuarios, ahí está. Entonces, cuando estamos cerrando. Actualizar usuarios, él nos está llevando al panel inicial, ¿no? Nos está llevando al panel inicial. Si hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño, cuadremos estos botones con el color respectivo. Ahí. Y en el diseño, hoja de propiedades, formato. Color al mantener el mouse, abrimos, cogemos los tres punticos, le decimos acá el naranja, cerramos, grabamos, guardar, pero este botón acá, hoja de propiedades, eventos, procedimiento de evento en la propiedad al hacer clic. Entonces dice que él vuelve y rebota al panel inicial. Entonces la idea sería que simplemente
Se cierra el formulario, hace usuario, se cierra. Entonces, este de acá no lo vamos a tomar. Se cierra este formulario, pero retornamos ¿a dónde? Al anterior formulario. Entonces, a docmd.close, ah, perdón, open, open for. Y entonces vamos mejor a tomarlo al panel principal. O sea, retomamos al panel principal. ¿Listo? Panel principal. Con eso, cuando salimos de ahí, va al panel principal. Cerramos acá. Sea usuarios, no tenemos problema. El DB. Miremos el DB, vista de diseño. Entonces acá, hoja de propiedades, procedimiento de evento. Entonces acá dice que abre el panel inicial y se cierra este. Bueno, entonces aquí simplemente panel principal. Y volvemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí cerramos, guardamos acá. Como tal, hay un menú que se queda abierto, que es FM Menú Usuarios. Ese queda abierto. Entonces volvemos otra vez a C, clic derecho, vista diseño. Ahí estamos. Entonces, nuevamente aquí se llama FM Menú Usuarios. Bueno, propiedades. Tocamos el evento. Entonces, acá en este punto ahí. Le decimos do cmd.close hace for coma entre comillas y le ponemos fm menú mn menú usuarios. ¿Listo? Así se llama, ¿no? Fm menú usuarios. Bueno, o sea, se cierra este y se cierra este y vuelve y queda acá. Perfecto. Y en la misma situación también lo haríamos para el que dice dar de baja. ¿Sí? Haríamos la misma situación también para este. Entonces aquí también diríamos la misma instrucción: do cmd close hace for, coma, comillas, fm menú, usuarios, cierra comillas. Listo, y ahí quedó ya. Y cerramos acá. Guardar y cerrar. Bueno, hasta ahí. Bien. Bueno. En el menú principal, panel principal. Panel principal. Cuando el panel principal se está cerrando, ¿sí? Cuando se está cerrando, la idea sería que al cerrarlo pudiéramos regresar al panel ingreso, ¿sí? Por hacer otra tarea, ¿sí? Si nosotros estamos en el panel principal y ya decidimos salir de ahí, listo. Ok, bueno, vamos a hacer otra vez la prueba. Ahí está cargando. Ok, entonces voy a iniciar tareas. Entonces, Jiménez Carlos, 9112, enter 123, que es la contraseña. Entro al panel cuando entro a usuarios. Entonces doy de alta. En ese momento le digo cerrar. Bueno, ahí sí va a salir este mensaje. Vuelvo y entro. Vuelvo y tomo aquí a Jiménez Carlos, 9112, enter 123. Listo. Si entro, por ejemplo, a consultar y cierro, simplemente regreso a este formulario y cierro acá. Y estoy acá otra vez. Si entro a actualizar y cierro, entonces está otra vez en el panel principal. Si entro, por ejemplo, a dar baja, hago lo que tengo que hacer y vuelvo y salgo y estoy acá. Y listo. Este elemento que dice listar, pues por ahora no tiene en este momento utilidad, no tiene aquí nada de función. Pero bueno, más adelante lo miraremos. Bueno, si yo estoy acá en este menú
y decido salir, pues ya salgo directamente de la aplicación. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos al punto siguiente. Cuando entramos a Bed Project, ¿sí? Vamos a arreglar acá esta palabra que dice, tenemos un error acá. Ahí, ahora sí quedó correcto. Tenía ese error. Y acá, por ejemplo, es un nuevo usuario. Entonces, acá más bien en vez de la palabra es un nuevo usuario, le vamos a poner soy un nuevo usuario. Para que quede como tal. Soy un nuevo usuario, solo quiero explorar, quiero realizar una labor. Ok. Bueno, entonces, volvamos a entrar. Entonces, si soy un usuario, entro y estoy para dar de alta. ¿Listo? Cuando soy administrador, se prenden todos los botones. Cuando soy gerente, se prenden todos a excepción de avanzadas. Cuando soy asistente, ni usuarios ni procesos se prende, pero el resto se prende. Pero, por ejemplo, avanzadas no la puedo utilizar. Cuando soy empleado va lo mismo. No, no puedo usar ni usuarios ni procesos, pero el resto lo puedo usar, pero no puedo utilizar avanzadas. Cuando soy invitado, ni se prende usuarios, ni procesos, ni personas. El resto sí, pero ni clínica ni laboratorio tampoco. Pero tampoco puedo ingresar, no puedo consultar, no puedo ingresar, no puedo actualizar, no puedo eliminar ni avanzar. Cuando soy vendedor, va a ser muy parecido al de invitado. ¿Listo? Ok, ahora, como tal, administrador, prácticamente como administrador y gerente, ¿sí? Son los únicos que tienen posibilidades de entrar al usuario, o sea, tienen el valor de menos uno, tanto administrador como gerente. En cambio, asistente, empleado, invitado y vendedor, no. ¿Sí? Si vamos a mirar acá, clic derecho, vista diseño, observemos rápidamente la situación. Pasamos aquí a perfil. Vamos a la hoja de propiedades. Vamos aquí donde dice después de actualizar. Ahí, después de actualizar. Entonces, observemos lo que aparece acá. Mira. Las casillas checkbox están todas apagadas. Todas están en ese momento con bloqueo igual. Así. Entonces, esta expresión que dice mi.md1.in igual, igual 3 para desbloquear y el looked es falso, es para que queden abiertas, para que se puedan marcar. Entonces, la mayoría, por ejemplo, para un administrador, todas están habilitadas, las 10 están habilitadas, las labores están habilitadas. Para un gerente, la primera, que es usuarios, procesos, tanto usuarios como procesos está habilitado. Mascotas, personas, mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos y patrocinio están habilitados. Pienso que, por ejemplo, aquí el gerente, él podría tener acceso a la parte relacionada con... Bueno, vamos a ver, gerente, dejémoslo del gerente quieto y le damos la vía del 1 y el 2, ¿sí? Lo único que sí no va a tener en función de labores es la de ingresar, la de actualizar, la de eliminar y la que está relacionada con avanzadas. Pero él podrá consultar y podrá listar. Bueno, el asistente, ni la 1 ni la 2, o sea, ni procesos ni usuarios puede manejar. Pero de ahí el resto de los módulos sí los puede trabajar. Y en cuanto a labores de la 1 hasta la 5 puede trabajar, pero la 6 no. El empleado no puede trabajar ni usuarios ni procesos, pero el resto de funciones las puede usar y el resto de módulos los puede usar. Y en cuanto a la parte de labores, de la 1 a la 4 puede trabajar, pero la 5 y 6 no. El invitado no puede trabajar ni la 1, ni la 2, ni la 3, pero puede manejar la 4, 5, 6, la 4, que es mascotas, la 5, servicios, la 6, productos. Clínica y laboratorio, no. Eventos, sí. Patrocinio, no. Y en cuanto a las
En cuanto a las funciones o labores, él puede solo consultar, pero no puede ingresar, no puede actualizar, no puede listar, no puede eliminar, no puede hacer las avanzadas. El vendedor es muy parecido al anterior, al invitado, ¿sí? El vendedor no puede ni hacer la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Es decir, mascotas no va a entrar en mascotas, solamente puede trabajar servicios y productos. Solamente. Y en las labores solamente puede consultar y listar, nada más. Eso es todo lo que hace el vendedor. Buah. Entonces grabamos acá y salimos. Bueno, eso en cuanto a dar de alta. Clic derecho y cerrar. Cuando vamos a mirar el ACE, ese ACE es similar. El ACE es similar. Vista diseño. El ACE es similar porque pues es prácticamente esto igual. La única diferencia que cambió acá fue la lista, ¿no? Esta lista cambió acá para que se proyecte a que cuando uno elige el indicado, entonces simplemente uno pueda entrar y aquí trabajar. Pero como tal, en el perfil, cuando estamos tomando, por ejemplo, el administrador, ¿sí? Si el administrador, digamos, aquí por alguna razón, por alguna cuestión que esté vinculada con una decisión de la alta gerencia, o sea, en este caso el gerente, le dice al gerente que la avanzada no la utilice, pues simplemente en el actualizar se desmarca. ¿Listo? Para el caso de un asistente, si el gerente dice algo, pues aquí viene y se define eso. De todos modos, está abierto. Sí, la mayoría de las cosas, pero si el gerente dice algo que tiene que tener efecto con lo que como labor hace el asistente, pues acá viene y simplemente se define. Lo cierto es que el administrador, el gerente, el asistente, el empleado, la mayoría de las cosas están abiertas. Lo que no está abierto es para el invitado, lo que no está abierto es para el vendedor. Pero si el gerente lo dice, pues ya en sí el administrador es quien tiene que venir y hacer acá las respectivas modificaciones del caso. Pero lo cierto es que el administrador siempre, su primer valor, que es el módulo 1, va siempre a ser menos 1, ¿no? Y en privilegios ingresar va a ser también el menos 1. Entonces, esos dos elementos, esas dos pautas, las tendríamos en cuenta en un punto específico cuando sea que el que está entrando se distinga que es el administrador y da vía abierta a todo. Pero cuando se trata, por ejemplo, de los otros, entonces alguien a mí me decía que cuando entran personas diferentes al administrador, que entra el gerente, o que entra un empleado, o que entra el asistente, o que entra un invitado, o que entra un vendedor, si por ejemplo el módulo 1 no es igual a menos 1, pues no le da pie a entrar al panel principal, sino se fabrica una lista específica, donde en esa lista específica podríamos nosotros definir más concretamente cuáles son las tareas específicas de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la hechura de un formulario nuevo que hay que hacer, pero no lo vamos a hacer en este video. Lo vamos a plantear, pero no lo vamos a hacer, porque eso tiene pues su tiempo, ¿no? Listo, cerramos acá. El DBE es más sencillo, ¿no? Porque solamente para eliminar. Pero el DB podemos hacerle algo especial al DB. Ah, espérate un momentico. Me metí a otro punto. Venga, marquemos acá usuarios para que sea más rápido. Ahí está. DB de usuarios. Ahí está. Clic derecho y vista diseño. Bueno, el DB. Cuando nosotros vamos a dar de baja a un usuario, ¿sí? Ahí. Vamos a mirar en hoja de propiedades, vamos a mirar aquí en procedimiento de viviento con la propiedad al hacer clic. Entonces, observemos que tenemos esta instrucción. ¿Sí? Entonces, esta instrucción que nosotros tenemos acá, si la quisiéramos, si la vamos a activar, listo, la activamos. En el momento en que nosotros la activamos, antes de esa instrucción podríamos anotar algo importante que sería do cmd.setWarnings. Y le escribimos entre paréntesis falso. Y después sigue la instrucción. Y después seguiría una que diría do cmd.setWarnings. Y entre paréntesis le diríamos true, la verdadera. O sea, eso es para inhabilitar el mensaje que dice va a borrar, sí o no.
O sea, que por defecto cuando yo le doy un clic, pues ya se borró. Y que para su referencia de que sí se hizo la tarea, entonces va a salir su credencial, se dio de baja exitosamente. Y punto, no más. Eso sería todo lo que pasaría ahí. No más. Cerramos acá. Bueno. Listo, entonces esa parte ya está ok. Bueno, vamos a guardar acá y vamos a cerrar. En la referencia del panel ingreso, vamos al panel ingreso. Clic derecho, vista y sí, panel de ingreso. Bueno, vamos a mejorar un poquito más la presentación de este elemento. Por ejemplo, este de acá, dejémoslo mejor en color blanco. Ahí, perfecto. Listo. Y a nivel del código usuario, no, del contraseña, en especial del contraseña, traigamos al frente el valor de lo anotado en el módulo y en la labor. ¿Listo? Esas dos cositas. Entonces lo tomamos. Bueno, entonces acá le decimos diseño, hoja de propiedades, después de actualizar, ahí vamos a mirar ese botón, entonces ahí leemos, tenemos NBUSE, que es el nombre del usuario, NPerfil, que es el perfil del usuario, NBModulo, ahí está, y NBLabor, bueno, entonces tenemos el valor del módulo y el valor de la labor, ahí están los dos, es decir, aquí se conserva el dato de menos uno y el dato de menos uno si fuera administrador, si fuera otro sería 00, ¿listo? Cuando llega la contraseña, entonces la contraseña, si validando está todo perfecto, entonces está guardando el dato, ¿sí? El módulo está guardando, ¿no es cierto? Pero nos falta entonces aquí que guarde la parte que tiene que ver con la labor, ¿sí? Con la labor. M módulo, entonces acá, en el labor, bueno, entonces espérate un momentico, aquí está, recogió acá en la segunda, dice C de usuario, esto que está aquí establecido, vamos a poner aquí un mensaje, como una comillita acá, un apóstrofe, digamos, es decir, los valores a continuación, que a continuación se presentan, coma, son parte de las variables públicas. Listo. Para saber, ¿no? Entonces, C de usuario, guarda m.codeusuario, NB usuario, guarda NBUSE, NB perfil, guarda NPerfil. En NBMD1 se guarda lo que nos trajo de MD módulo y en NBLB1 se guarda lo que nos trae en NB labor. Es decir, el dato NB labor que se encuentra aquí lo está almacenando en la variable pública. El módulo que está aquí lo está guardando en la variable pública. Entonces, eso con eso ya está ok. Cuando la contraseña está correcta. Listo, después guarda la novedad, cierra el panel ingreso, cierra el panel inicial y abre el panel principal. Listo. Ok, si no lo es así, si no lo es, entonces simplemente guarda el nombre, el perfil, el módulo, acceso denegado, la presentación de lo que está y no más. Entonces, aquí como nos damos cuenta, este NB LB1 va a ejecutarse posteriormente en las entradas de los formularios, tanto los de usuario como los otros que estén allá, y va a todo ir enfocado con función a los módulos que usa cada usuario y a las labores que usa cada usuario. Pero las principales son, por ejemplo, la primera, digamos usuarios, está marcada para el administrador y para el gerente. ¿Sí? Y en el ingreso, tanto la del administrador como la del gerente están marcadas. Ah, no, mentiras.
Para otros están marcadas. Pero bueno, lo importante es que ahí ya vamos tomando en cuenta esa situación. Lo importante es que ya lo vamos tomando en cuenta. No los voy a confundir, no lo voy a hacer más allá. Simplemente vamos a ir dando paso a paso al detalle cómo vamos. Bueno, pero ya sabemos que ya tenemos guardada la información acá, ya está ahí vinculada. ¿Listo? Ok, entonces salgo de acá. Guardo y salgo de acá. Ok. ¿Qué significa esto? Que sencillamente cuando entramos a Web Project, bueno, entramos a Web Project. En el momento en que yo digo quiero realizar una labor y voy y elijo al administrador, en este caso Jiménez Carlos, escribo 9112, enter, 1, 2, 3 y enter. En ese momento, ahí se produce el almacenamiento de esos datos a las variables públicas. Bueno, bien, entonces aquí termino este video ya, salgo de aquí de la aplicación y las cosas que nos falte por hacer con función al módulo usuario lo haremos en el próximo video, para lo cual ustedes quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por la atención prestada a este escenario, a esta ilustración. Les agradezco mucho el aporte que me puedan dar con función a sus comentarios, eso me ayuda muchísimo, el like, el suscríbase y la invitación a sus amigos, amigas, a sus conocidos, conocidas, a sus contactos, ya bien sean clientes, ya bien sean amigos estudiantes digamos, de la universidad o del colegio o de la empresa, y las personas que usted quiera ayudar para que puedan tener acceso a esta información. Entonces, así quedamos. Muchas gracias y me despido. Hasta pronto. Created using Powtoon.